Así voy. Cuando llegue aquí a esta esquinita, miren acá, entonces me voy a devolver, pero ya para como para surcir. Entonces hacemos una puntadita sencillita, miren, acá, y volvemos aquí y salimos acá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Jalamos acá esta partecita, así que nos quede recogidita, y la remato aquí, doble remate. Y esto lo vamos a hacer con los 5 pétalos. Estas son las hojitas. También le vamos a hacer un bordeadito bien bonito con la misma puntada, el hilo del mismo color si quieren. Ya eso va en cada uno, y seguimos bordando todo alrededor, así, bien parejito, que nos quede bien bonito, sin bombitas, y la vamos a bordar toda hasta llegar aquí.
Listo, miren, ya tenemos cosida nuestra flor, bordadita. Miren, toda alrededor nos ha quedado bien linda y la tenemos lista para armar nuestra flor. Ahora, aquí tenemos dos circulitos. Yo los hago cafecito, pues para que me combine con la flor, pero ya ustedes también miran qué color le colocan. Entonces, tengo esta que va doble. Esta la vamos a trabajar también bordándola toda alrededor. Todo alrededor dejamos un huequito para llenar. Quiere decir que si llegamos acá, dejamos el huequito, no vamos a reventar el hilo todavía. ¿Por qué? Porque por ahí llenamos y de una vez vamos a cerrar. La vamos a coser toda, también con un bordado bien bonito, con puntada cruzada. Miren, ya tengo aquí los circulitos. Este es el centro de la flor. Entonces, aquí llegué acá, aquí dejé un huequito y por ahí le voy a meter un poquitico de relleno siliconado, miren. No es cantidad ni es para dejar el circulito que nos estalle. No, lo vamos a dejar suavecito, miren, poquito. Y terminamos de coser, bordando con la misma puntada como les dije al comienzo. Miren, ahí lo llevamos hasta llegar donde iniciamos. Llegamos donde iniciamos y hacemos un remate. Así nos debe quedar. Y ahora cogemos el otro, miren cómo nos quedó. Cogemos el otro círculo y este es el que va a ir en la parte de atrás de la flor, porque este va a tapar el palito. Entonces lo mismo, lo vamos a bordar para que se nos vea bien lindo. Bordeamos todo el circulito también. Miren que es uno solo. Seguimos bordando. Listo, mire, ya terminamos acá de bordar el círculo que va a ir en la parte de atrás de la flor. Miren, este frasquito o cualquier frasquito que ustedes tengan por ahí, que esté bien limpiecito, lo vamos a utilizar. Aquí yo utilizo un frasquito de compota y un pedacito de icopor, por ahí de los pedacitos que le sobren, entonces lo vamos a utilizar. Cogemos un bisturí o con lo que les quede más fácil, y vamos a hacer el corte en el icopor. Nos tiene que entrar forzado, no nos puede quedar suelto, sino que entra forzado. Miren, ahí ya lo tenemos. Aquí a mí me sobró un pedacito, entonces ese pedacito yo lo voy a cortar. Y me tiene que quedar de la siguiente forma. Miren, ahí está ya listo el frasquito con el icopor para colocar la flor. Bueno, aquí tenemos ya el palito. Yo utilizo un palito de pincho, le quito la puntica y este lo vamos a decorar con cinta Floratex. Esta es la cinta Floratex. Entonces vamos a trabajarlo desde acá y empezamos a envolver la cinta en todo el palito. Nos tiene que quedar bien unida para que se nos vea bien verdecito el palito. Miren, la vamos trabajando así. Por eso es mejor esta cinta si piensan ponerle cinta. Si quieren ponerle también un poquito de flis, también cortan la tirita y se la van a colocar. O si quieren paño lenci, pero en el paño lenci pues nos va a quedar un poco gruesita, ¿no? Entonces, pues recomiendo mejor esta cinta, la Floratex. Hasta aquí. Ahí ya cortamos y terminamos de enrollar.
Mire, ahí ya nos quedó el palito bien bonito. Mire. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya ahora sí vamos a armar nuestra flor, ya teniendo todas las partes listas. Entonces vamos a pegar los pétalos de la flor. Aquí tengo los pétalos con silicona, miren, yo lo hago con silicona, si lo quieren hacer con silicona lo pueden hacer, y si no también lo pueden hacer con hilo, como quieran. Ponemos aquí un poquito de silicona y cogemos el otro pétalo y lo vamos a unir acá y vamos a sostener. Así lo vamos a hacer con todos los pétalos, miren. Solamente es juntar un poquito aquí en la parte de abajo, miren así, y vamos uniendo los pétalos, miren, así vamos. Miren, ya aquí tengo los pétalos pegados. Mientras terminan de secar, vamos a trabajar el yute, que es el que va envolviendo el frasquito. Entonces, cogemos el yute, cogemos sesgo, miren, el sesgo es de 2 centímetros, y vamos a empezar a forrar este yute todo alrededor, con silicona también. Entonces, yo le unto silicona aquí, miren, aquí a esta parte, por el revés acá, y lo empiezo a pegar aquí, es el borde que le vamos a decorar al yute. Aquí, miren. Y ahí le voy haciendo presión para que no seque. Miren. Tratamos de que no se nos manche con la silicona. Así vamos haciéndole presión. Volteamos y seguimos. Lo colocamos así, levantamos acá y seguimos. Mientras estamos terminando de hacer esto, quiero aprovechar la oportunidad para saludar muy especialmente a la señora Ginia Vargas de Costa Rica, quien nos envió un saludo muy especial y sobre todo saludando a Estrellita. Le agradecemos mucho su saludo, muchas gracias por estar aquí en nuestro canal, viéndonos nuestros proyectos y aprendiendo cada día cosas nuevas. Muchas gracias y también un saludo muy especial aquí desde Colombia. Listo, miren, aquí hemos terminado de decorar el sesgo, miren. Todo alrededor. ¿Sí ven cómo nos queda? Nos tiene que quedar así y por este lado también. Nos tiene que quedar bien decoradito. Ahora vamos a coger nuestra flor que ya nos secó. Miren, ya está sequita. Y vamos a coger el palito. A este palito le vamos a aplicar silicona aquí en este lado. Miren. Un poquito de silicona. Y lo vamos a pegar aquí, ahí, en ese ladito, y vamos a esperar un poquito que nos seque. Cogemos el círculo que bordamos, miren, el sencillito, y le vamos a aplicar silicona también, aquí por este ladito aplicamos silicona,
miren, y lo colocamos aquí. Miren que ahí yo estoy tapando el palito, ¿sí ven? Miren. Ahora lo volteo con mucho cuidadito, lo coloco así. Y cogemos el otro círculo al que le echamos relleno siliconado y le vamos a colocar silicona un poquito. Miren. Así, un poquito de silicona. Y lo vamos a pegar aquí. Miren, y ahí hacemos presión un poquito para que nos pegue, que nos quede bien pegadita para poder colocarla en el frasco. Ahora cojo las hojas, le pongo un poquito de silicona. Un poquito de silicona aquí, levanto y la vamos a poner acá, aquí la hojita. Cojo un alfiler y la agarro acá. ¿Para qué? Para sostenerla y que me pegue bien. Y ahí la dejamos un tricito que nos pegue. Miren. Ahí dejamos un tris, hacemos un poquito de presión para que nos vaya pegando, miren, y ahí la llevamos. Bueno, miren, ahora vamos a coger el frasco ya con su icopor ahí y vamos a colocarle una gota de silicona aquí en el centro, ahí, para que nos pegue bien el palito, y mandamos el palito, miren, lo mandamos y lo sostenemos ahí. Vamos a quitarle el alfiler a las hojitas, las abrimos y ya vemos que ahí nos quedaron bien lindas. Ahora le vamos a colocar el sesgo. Aquí la unión queda para atrás. Entonces subimos acá, miren, subo acá, luego subo acá, mando este acá, luego esta la llevo aquí al centro. Y lo mismo con las cuatro, las vamos metiendo aquí al centro. Y colocamos la cinta, miren la cinta. Y vamos a amarrar y le hacemos un moñito. Así lo hacemos. Quiero comentarles también que esta florecita se vende mucho. Yo para el Día de la Mujer hice muchas flores de estas de varios colores y salí con mi perrita Estrellita a venderlas. Y se vendieron mucho, se vendieron bien, gustaron. Entonces, como les digo, todo lo que aprendan aquí también es una fuente de ingreso para todas ustedes y para la que quiera aprovecharlo. Entonces, ahí les dejo el comentario de que sí se venden las flores, porque yo salí y hice mucha venta de flores y les gustó muchísimo. Para el Día de la Madre también tenía unas, pero la verdad por el problema de la cuarentena no pude salir. Entonces, pero no se me pierden, ahí las tengo listas para el momento que pueda salir a vender las florecitas. Miren, y ahí nos quedó nuestra linda flor. ¿Qué nos falta? Con un poquito de gel escarchado, yo cojo y le hago aquí unos flequitos, aquí a los pétalos, y le pongo unos punticos al centro para darle como un poquito de brillo, que nos queden bien lindas, miren. Listo, amigos, y así nos ha quedado nuestra linda flor. Mírenla, bien hermosa, sencillita. Yo las invito para que la hagan,
y me dejen los comentarios, me cuenten cómo les fue elaborando esta florecita tan hermosa. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el video y el proyecto. Si fue así, dale like, suscríbete a mi canal, no olvides dejar los comentarios y activa la campanita para que te lleguen mis nuevas notificaciones. Nos veremos la próxima semana con un nuevo video. Chao, chao.